Buenas tardes a todos. El día de hoy les vamos a presentar el reporte vinculado al sector de arquitectura en el mes de agosto. Este va a ser nuestro cuarto informe respecto a sus empresas para este respectivo mes. Esta ocasión vamos a pasar por estos 8 apartados. Comenzando con los ingresos pronosticados mensuales, tendríamos esta gráfica, la cual en la primera línea estaríamos viendo nuevamente la meta o los ingresos que habíamos pronosticado que se darían cada mes. Y en esta nueva línea color azul serían los ingresos reales que se obtuvieron durante estos primeros 8 meses del año. Siendo así que tenemos que para este mes de agosto, los ingresos representan el 89% de los ingresos pronosticados mensuales para este mes. En el área de análisis de la demanda, tenemos que estas empresas dedicadas a la arquitectura afortunadamente presentaron un crecimiento mensual del 68% para este mes de agosto respecto a lo que se demandó el mes de julio, siendo así que durante este año, desde agosto 2020 a agosto 2021, este mes ha sido el de mayor demanda durante este periodo de medición. En el sector de la cobranza, tendríamos que estas empresas del sector de arquitectura tuvieron desafortunadamente un decrecimiento de cobranza en un 41%, pero si hablamos en términos anualizados, tuvieron un crecimiento del 82%. Para el sector de los proyectos terminados, estas empresas tuvieron de igual forma un crecimiento mensual del 80% y asimismo, si lo contemplamos en un crecimiento anual, igualmente presentaron un crecimiento del 80%. En la parte de los gastos, estas empresas tuvieron afortunadamente, en este caso hablando de gastos, un decrecimiento mensual de un menos 7%, pero un crecimiento anual del 9%. Respecto a siendo un versus ingresos, cobranza de estas empresas creativas, este mes de agosto los gastos equivalieron al 82% del total de los ingresos ejecutados para este mes de agosto. Respecto a los recursos humanos, estas empresas del gasto que dirigieron exclusivamente para el pago de los colaboradores, tenemos que el 43% del total del gasto ejecutado en este mes de agosto fue dirigido para el pago de nuestros colaboradores. En el sector de los precios, estos proyectos que fueron demandados en este mes, tenemos que los del nivel 1 representaron el 57%, nivel 2 el 15% y el nivel 4 con el 28%. Por último, tendremos las conclusiones. En agosto tendríamos que los ingresos cubrieron el 89% de la meta pronosticada. La demanda presentó un gran incremento del 68% mensual, siendo agosto el mes de mejor demanda en este sector de arquitectura. Los ingresos decrecieron en un menos 41% mensual, pero crecieron anualmente en el 82%. El cierre de los proyectos presentaron un crecimiento tanto mensual y anual del 80%. Los gastos decrecieron mensualmente en un 7%, pero anualizados crecieron para 9%. De estos gastos, el 89% representaron de los ingresos y de los gastos, el gasto dirigido a los recursos humanos representaron el 43%. Y por último, tendríamos que los proyectos en el nivel 1 fueron los mayormente demandados con un 57% de la total demanda de este mes. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.